normally when I travel. Normalmente cuando viajo. My wife doesn't get to come with me. Mi esposa usualmente no viene conmigo. She has responsibilities at home. Tiene responsabilidades en el hogar. With our three children. Con nuestros tres hijos. One is adopted. Uno es adoptado. Two are natural. Dos son naturales. They would be 25% Dominican. Ellos serían 25% dominicanos. So I'm very delighted that that Ariel is with me. Así que estoy encantado de que Ariel está conmigo. And I have to say, this is the first time I've ever been to your country. Y debo decir que esta es la primera vez que he estado en vuestro país. And I can see that you are a praying people. Y yo puedo notar que ustedes son una gente, un pueblo de oración. Get in an automobile and drive on these streets and you pray. En montarse en un automóvil y manejar en esta ciudad, usted debe orar. This is truly the craziest place I've ever seen as far as drivers go. Ese es el lugar más loco que yo he visto en cuanto a cómo se maneja. I will never complain about traffic back home again. Nunca voy a quejarme del tránsito allá en mi ciudad otra vez. Well, let's take our Bibles and turn to Psalm 73. Tomemos la Biblia, por favor, y vayamos al Salmo 73. I'm going to ask my dear brother to read the Psalm in its entirety once again. Vamos a leer el Salmo completo otra vez. Dice así la palabra de Dios. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Que hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, te tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A dónde tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Amen. Let's pray together. Vamos a orar juntos. Father, we thank you for the power and the honesty of your word. Padre, te damos gracias por el poder y la honestidad de tu palabra. Father, we thank you that we don't have a book that's filled with fairy tales. Padre, te damos gracias que no tenemos un libro que está lleno de cuentos de hadas. But your word is truth. Sino que tu palabra es verdad.
forever settled in heaven. Para siempre establecida en los cielos. Father, we thank you that all scripture is God-breathed. Padre, te damos las gracias que todas las escrituras es inspirada por ti. Profitable for doctrine. Útil para doctrina. Reproof. Para reprender. Correction. Corregir. And instruction in righteousness. E instrucción en justicia. Father, we pray tonight that the power of the Holy Spirit would empower your word. Padre, oramos esta noche que el poder de tu Santo Espíritu le dé poder a tu palabra. Father, we believe in the Holy Spirit. Padre, creemos en el Espíritu Santo. The Lord and giver of life. El Señor y dador de la vida. Who proceeds from the Father and the Son. Que procede del Padre y del Hijo. And with the Father and Son is worshiped and glorified. Y como el Padre y el Hijo es adorado y glorificado. Father, we pray that the Holy Spirit would speak through your word tonight. Padre, oramos que tu Espíritu Santo hable a través de tu palabra esta noche. We pray for those among us who may be without Christ. Oramos por aquellos entre nosotros que tal vez están sin Cristo. We pray even tonight you would open their eyes to see the beauty of Jesus. Oramos aún esta noche que tú puedas abrir los ojos para que vean la belleza de Jesús. Father, we pray for your children who are struggling tonight. Padre, oramos por tus hijos que están luchando esta noche. We pray that you would strengthen their faith. Oramos para que te fortalezcas en la fe. We ask that you would be glorified in everything. Y te rogamos que seas glorificado en todos. We ask it in the name that's above every name. Lo pedimos en el nombre de aquel que es sobre todo nombre. In the name of Jesus, amen. En el nombre de Jesús, amén. Last night I told you about King Leopold of Belgium. Anoche les conté acerca del rey Leopoldo de Bélgica. Tonight I'd like to tell you about a Zambian woman by the name of Venus Soko. Esta noche quiero hablarles de una mujer de Zambia llamada Venus Soko. Venus and her husband live in a small Zambian village. Venus y su esposo viven en una aldea pequeña en Zambia. And at the local market, y en el mercado local, they owned two stalls. Eran dueños de dos puestos. And they sold fruits and vegetables and other items. Y vendían frutas y vegetales y otras mercancías. They were able to provide a living for themselves and their young son. Podían proveerse un sustento para sí mismos y también para sus hijos. Disease took Venus's husband away from her. Pero una enfermedad tomó al esposo de Venus y se lo llevó. And there she was as a widow. Y ahí estaba ella como una viuda. One of the other shop owners in the market, uno de los otros dueños de puestos en el mercado, decided it was time for him to take over her stalls. Decidió que era el momento para él tomar posesión de su puesto, de ella. And so Venus worked those two stalls. Así es que Venus trabajó esos dos puestos. Giving all of the proceeds to this man who had threatened and oppressed her. Dando todos los beneficios a este hombre que amenazó con oprimirla. In a very short time, she was reduced to poverty. Y en muy poco tiempo fue reducida a la pobreza. One pair of clothing. Un cambio de vestido. And barely enough food for her son. Y apenas suficiente comida para su hijo. Because of the poverty, her son became malnourished. Debido a la pobreza, su hijo sufrió de malnutrición. And began to suffer from the diseases that accompany malnutrition. Y comenzó a sufrir de las enfermedades que acompañan la malnutrición. All the while, the bully. Y todo este tiempo, aquella persona arrogante. Profited from Venus's hard work. Se benefició del duro trabajo de Venus. That's the world in which we live. Ese es el mundo en el que vivimos. It is a place of evil and a place of suffering. Es un lugar de maldad y de sufrimiento. And it is the world that Asaph did not understand. Y es el mundo que Asaph no comprendía. And if we're honest with ourselves, y si somos honestos con nosotros mismos, we would confess we don't understand it either. Confesaremos que tampoco nosotros lo entendemos. And so God in his inspired word, así es que Dios en su palabra inspirada, led Asaph, guió a Asaph,
to record for us in Psalm 73, para registrar para nosotros en el Salmo 73, his own crisis of faith. Su propia crisis de fe. There is something that's very honest about Psalm 73. Hay algo que es muy honesto en cuanto al Salmo 73. In fact, Asaph talks about things that most of God's people are not willing to talk about. Y de hecho, Asaph habla de ciertas cosas que la mayoría de los hijos de Dios no están dispuestos a hablar. But it is his honesty, pero es su honestidad, that is designed to help strengthen our own faith. Que está diseñada para fortalecer nuestra propia fe. And last night we saw, la noche vimos, that Asaph begins with the end of the story first. Asaph comienza con el final de la historia primero. That's going to make a lot of sense to us tonight. Eso va a tomar mucho sentido para nosotros esta noche. But suffice it to say, when he declares, "Surely God is good to Israel." Pero basta decir que cuando dice él, ciertamente Dios es bueno para con Israel. He is letting us know that this struggle turned out okay in the end. Nos está dejando saber que esta lucha, el desenlace de esta lucha fue un éxito al final. He makes the declaration that God is good. Él hace la declaración de que Dios es bueno. To Israel, to those who are pure in heart. A Israel, aquellos que son limpios de corazón. That is, he makes the confession. Es decir, que hace la confesión. That God really is kind. Que Dios es realmente bondadoso. And he is kind to his people. Y es bondadoso para con su pueblo. Even when we don't deserve it. Aun cuando no lo merecemos. He's kind to us when we don't see it. Él es bueno para con nosotros aun cuando no lo vemos. And there are times where we will have to preach that truth to ourselves. Y hay veces que vamos a tener que predicarnos esa verdad a nosotros mismos. I remember almost 20 years ago now. Recuerdo hace como unos 20 años ahora. At the darkest, worst time of my whole life. En la época más oscura y dura de toda mi vida. I was a seminary student in Portland, Oregon. Era un estudiante de seminarista en Portland, Oregon. And I was at a place where if I would have died, I would have been happy. Y estaba en un lugar que si hubiera muerto hubiera sido feliz. And every morning I'd walk to school. Y toda la mañana caminaba a la escuela. And it was uphill in the rain. Era subiendo por una cuesta bajo la lluvia. And every step of the way, y cada paso, I preached Psalm 119:68 to myself. Me predicaba el Salmo 119:68 a mí mismo. Father, you are good. Padre, tú eres bueno. And you do good. Y haces bien. I don't know how any of this will ever turn out for good. Yo no sé cómo nada de esto va a resultar para bien. I can't see. No lo puedo ver. I don't understand. No lo puedo comprender. But your word is true. Pero tu palabra es verdad. You are good and you do good. Tú eres bueno y haces bien. It was that that sustained my heart. Fue eso que sostuvo mi corazón. And obviously, it's what ended up sustaining Asaph's heart. Y obviamente fue lo que sostuvo el corazón de Asaph. And so he tells us very honestly. Así es que nos dice con mucha honestidad. I was so close to shipwrecking my faith. Estuve a punto de fracasar en la fe. There was a time when I didn't see the goodness of God. Había momentos en que no veía la bondad de Dios. And what I did see made me doubt the goodness of God. Y lo que sí veía me hacía dudar de la bondad de Dios. Asaph then tells us, I was so low. Asaph entonces nos dice, yo estaba en un punto tan bajo. That I actually became envious of the wicked. Que de hecho me sentía envidioso del malvado, del impío. Jealous of people who were doing wrong. Celoso de aquellos que estaban haciendo mal. And so Asaph's faith was on trial. Así es que la fe de Asaph estaba bajo juicio. He was experiencing a true crisis of faith. Estaba experimentando una verdadera crisis de fe. There will be things in our lives. Habrán cosas en nuestra vida. Whether they're trials or sufferings, sean pruebas o sufrimientos, or things we just simply don't understand, o cosas que sencillamente no comprendemos, that will test our faith, que va a probar nuestra fe. And so Asaph's struggle, así es que la lucha de Asaph, is given to us, se nos da,
to help us make it through. Para ayudarnos a vencer. And last night we looked in verses 4 to 12. Si es que anoche vimos del versículo 4 al 12. As he describes the wicked. Como él describe a los malvados, a los impíos. And there's one thing about his description of the wicked. Y hay una cosa en cuanto a su descripción de los impíos. That stands out. Que resalta. Is one of the things that causes him so much turmoil. Es algo que le causa tanta lucha interior. And that is when he saw the wicked. Y es cuando vio a los impíos. He thought to himself, it ought not to be this way. Pensaba para sí mismo, no debe ser así. They live an abundant life. Viven una vida abundante. They have no pain in their death. No tienen pena en su muerte. I always thought that the wicked grabbed onto whatever they could find. Yo siempre pensaba que el malvado se agarraba de lo que pudiera encontrar. To keep from sliding into hell in their last moments. Para evitar deslizarse hacia el infierno en el último momento. Asaph says, I've not seen it. Asaph dice, yo no he visto eso. They're not troubled like other people. No se sienten preocupados como las otras personas. They don't experience the problems of the ordinary guy. No experimentan los problemas del hombre ordinario. In fact, they do everything wrong. De hecho, hacen todo mal. And for them, everything goes right. Y para ellos todo resulta para bien. They're arrogant, they're violent. Son arrogantes, violentos. They're greedy. Son tacaños. They are oppressive to the weak and the helpless. Oprimen a los desvalidos y a los desamparados. They are blasphemous. Son blasfemos. They lie to people, take advantage of people. Mienten a las personas, toman ventaja de las personas. And the worst thing of all, y lo peor de todo, is that these wicked people, es que estas personas malvadas, live as if God does not see, does not know, and does not care. Vive como si Dios no viera, no conociera, y no le importara. His conclusion in verse 12, su conclusión en el versículo 12, is these are the wicked. Es estos son los malvados. The rotten ones who deserve to suffer. He aquí los impíos, los que realmente merecen sufrir. But they're always at ease. Pero siempre están en paz. And it ought not to be that way. Y no debería ser así. And so, así es que, in verses 13 to 15, los versículos 13 al 15, we see how Asaph dealt with this problem. Vemos cómo Asaph trató con este problema. In verse 13, we see a very foolish conclusion. En el versículo 13 vemos una conclusión bastante necia. And verse 15, we see a very wise decision. Y en el versículo 15 vemos una decisión bastante sabia. Let's look first at his foolish conclusion. Veamos su conclusión, su decisión tonta. Surely in vain I've kept my heart pure and washed my hands in innocence. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. When Asaph says that he has kept his heart pure and washed his hands, cuando dice Asaph que él ha mantenido su corazón limpio y ha lavado sus manos, he's saying that he has lived according to God's standard. Él está diciendo con eso que él ha vivido de acuerdo con el estándar de Dios. He has sought to avoid sin. Ha tratado de evitar el pecado. He strove to live righteously. Él trató de vivir de una manera justa. He stood for righteousness and justice. Él se tomó posición para la justicia. He lived honorably according to God's word. Y vivió de una manera honorable de acuerdo con la palabra de Dios. In fact, this very description that he gives, de hecho, esta descripción que él da, is seen in Psalm 24. Es vista en el Salmo 24. And the psalmist asks there, y el salmista pregunta allí, who may ascend to the hill of the Lord? ¿Quién va a ascender al monte de Dios? And who can enter into his presence? ¿Y quién puede entrar a su presencia? He who has a pure heart, aquel que tiene un corazón puro, and clean hands, y manos limpias. Now Asaph wasn't saying that he was sinlessly perfect. Ahora Asaph no estaba diciendo que no tenía pecado, que era perfecto. But he was saying, pero sí estaba diciendo, that insofar as I've been able, que en tanto él ha podido hacerlo, I've sought to live the way God has told me to live. He tratado de vivir como Dios me ha dicho que debo vivir. And here's his conclusion. Y aquí su conclusión. I've done it for nothing. Lo he hecho para nada. It was all in vain. Todo fue en vano. It did not pay off. Realmente no pagó, no dio resultado.
Here's his evidence, verse 14. Aquí está su evidencia, versículo 14. For I have been stricken all the day long and chastened every morning. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. And so here's Asaph who asserts that he's walked in the ways of the Lord. Así que aquí está Asaph aseverando que él ha estado caminando los caminos del Señor. And yet what has the fruit been? Pero ¿cuál ha sido el fruto, el resultado? The fruit has been suffering. El resultado ha sido sufrir. And perhaps even he's suffered at the hands of the wicked. Y tal vez él sufrió en manos del impío. But he also says, I've been punished. Pero también ha dicho, yo he sido castigado. Asaph felt as if God was actually punishing him. Asaph sintió como si Dios realmente hubiera estado castigándolo a él. There are times hay momentos where it seems that God treats his enemies better than he treats his friends. Donde pareciera que Dios trata mejor a sus enemigos que a sus amigos. There's a man in our church. Hay un hombre en nuestra iglesia. And that he is a big man. Él es un hombre bastante grande. He's Norwegian. Es noruego. And how tall is Arnie, honey? ¿Qué estatura tiene Arnie? 6'5", 6'6". Como 6'5", un poco más alto que él. 300 pounds. 300 libras. So, like Shaq. Como Shaq. Except white and bald. Está hablando de Shaquito, amigo, que es uno de los basquetbolistas más conocidos en Estados Unidos. This man was in my study one day. Este hombre estaba en mi estudio un día. And this big, masculine, manly man was sobbing. Este hombre tan grande, tan masculino y fuerte, estaba sollozando. He looked at me and he said, Pastor, it seems like when I wake up in the morning, y me miraba y me decía, Pastor, parece que cuando me levanto por la mañana, God is just going to kick sand in my face. Dios va a echarme arena en los ojos. And sometimes it seems like, y parece a veces, he says, forget the sand, I'll just kick you in the face. Olvídate de la arena, te voy a golpear en la cara. Why does God treat me the way that he does? ¿Por qué me está tratando Dios así como lo está haciendo? That is exactly where Asaph was. Es exactamente donde estaba Asaph. I suffer even though I try to live righteously. Estoy sufriendo a pesar de que trato de vivir justamente. And God not only seems to do nothing about it. Y no solamente Dios no hace nada acerca de eso. He seems to make things worse. Parece que hiciera la cosa peor. I do right and I suffer. I do right, I don't prosper. Hago bien y sufro. Hago bien y no prospero. Asaph had something in his head. Asaph tenía algo en su cabeza. That went like this. Que iba como esto. If you live right. Si vives correctamente. God will always bless you. Dios siempre te va a bendecir. Brothers and sisters, that is not true. Hermanos y hermanas, eso no es verdad. The kind of Christian life, la clase de vida cristiana, that sees God simply as a vending machine, que ve a Dios sencillamente como un aparato de venta, una máquina vendedora, and you put in the proper amount of righteousness quarters or whatever money you put in the vending machines. Y tú le metes la cantidad correcta de monedas o lo que usted le meta a una máquina vendedora. And then God is obligated to do this, and this for you. Y entonces Dios está obligado a hacer esto y esto y esto por ti. Is not a biblical understanding of how God always works. Ese no es un entendimiento bíblico de cómo Dios siempre obra. And so I read Psalm 73. Así es que yo leo el Salmo 73. And I say, so much for the prosperity gospel. Y digo, ahí se acabó el evangelio de la prosperidad. The whole idea that God wants all of us to be healthy and wealthy. La idea de que Dios quiere que todos seamos saludables y ricos. Is not a message that comes from heaven. No es un mensaje que viene del cielo. It's a message that comes from the other direction. Es un mensaje que viene de la otra dirección. And Asaph found that out. Y Asaph se dio cuenta de eso. That his conclusion is foolish. Que su conclusión entonces fue necia. But he did make a wise decision. Pero sí hizo una decisión sabia. In verse 15 he says, en el versículo 15 dice, if I had said I would speak thus, si dijera yo hablaré como ellos, behold, I would have betrayed the children of your generation. He aquí a la generación de tus hijos engañaría. In other words, what Asaph is saying, en otra palabra, lo que está diciendo Asaph,
is if I had decided to say these things out loud, es que si yo hubiera decidido decir estas cosas en alta voz, I would have betrayed your people. Yo hubiera traicionado tu pueblo. If I had publicized my thoughts, si hubiera publicado mis pensamientos, I would have done harm to God's loyal followers. Hubiera hecho daño a aquellos seguidores leales de Dios. Now, notice very carefully. Ahora, noten con cuidado. That he does say these things out loud. Que sí dice estas cosas en alta voz. In fact, forever inscripturated in the Holy Bible. De hecho, ha sido registrada en la Sagrada Escritura, en la Biblia. But only after he tells us the conclusion first. Pero solo después de darnos la conclusión primero. He never, in the course of this psalm, never questions the goodness of God. Y en todo el curso de este salmo nunca él cuestiona la bondad de Dios. But he asserts it for us. Sino que la asevera por nosotros. And so here's Asaph's wise decision. Así es que aquí está la decisión sabia de Asaph. He was wrestling in his own heart and mind. Estaba luchando en su propio corazón y mente. But he wouldn't cross a line. Pero no cruzaría una línea. And verbalize his doubts. Y verbalizaría sus dudas. Lest he actually destroy the faith of others. Porque así destruiría la fe de otros. There was a reason why he did this. Hay una razón por la cual él hizo esto. Because the things he was doubting. Porque las cosas que él dudaba. Were the things that he really believed. Eran las cosas que él realmente creía. And so as Asaph wrestled with these things. Así es que cuando Asaph luchaba con estas cosas. He saw the importance. Vio la importancia. Of protecting God's people from his own struggles. De proteger el pueblo de Dios de sus propias luchas. In other words, en otras palabras, he kept his mouth shut. Él mantuvo su boca cerrada. For the sake of God's people. Por el bien del pueblo de Dios. I wish people would learn that lesson. Yo desearía que las personas aprendieran esa lección. Because there are people who love to spout whatever's going on inside of their hearts. Porque hay personas que le gustan contar todo lo que está dentro de su corazón. And it ends up hurting God's people. Y terminan haciéndole daño al pueblo de Dios. In the midst of Asaph's wrestlings, en medio de esta lucha de Asaph, he at least had enough sense to know. Por lo menos tuvo suficiente sentido para saber that he dare not hurt the faith of his brothers and sisters. Que no se debería herir la fe de sus hermanos y hermanas. Versículo 16. Asaph says, "When I pondered to understand this, it was troublesome in my sight." Asaph dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. In verse 16, he's telling us, my faith was genuinely troubled. En el versículo 16 estaba diciendo, mi fe realmente me preocupaba. When I was thinking about why bad things happen to God's people, cuando estaba pensando de que cosas malas le sucedían al pueblo de Dios, and good things happen to bad people, y cosas buenas le pasaban a los impíos, a los malos, it wore me out. Eso me desgastó. It grieved me. Me hizo lamentar, me hizo sufrir. It was painful to me. Era muy penoso, muy duro para mí. I agonized over it. Yo agonizaba con esto. My imagination works like this. Mi imaginación trabaja así. Asaph is saying, I was at home in bed with the covers over my head, agonizing over this problem. Yo estaba en casa, en mi cama, con las sábanas sobre mi cabeza, agonizando con este problema. And I was listening to myself and listening to myself and listening to myself. Y me estaba escuchando a mí mismo y escuchando a mí mismo y escuchando a mí mismo. And the more I listened to myself, the worse I got. Y mientras más escuchaba a mí mismo, peor me iba. Why? ¿Por qué? Because the answer was not inside here. Porque la respuesta no estaba aquí dentro. When we're struggling with issues of faith, cuando estamos luchando con temas de fe, the answer is not inside here. La respuesta no está aquí dentro. If you're having a crisis of faith, si estás teniendo una crisis de fe, and you look inside here, y miren aquí adentro, you're going to find something, van a encontrar algo, that's scary, que te va a asustar. The heart is deceitful, el corazón es engañoso, and desperately wicked, y perverso más que todas las cosas. You can't look inside for answers. No pueden mirar adentro para buscar respuestas. And so here is how Asaph got pulled out of this miry clay.
Y es así como Asaf fue sacado de esa de ese lodo cenagoso. He says, él dice, I went to church. Yo fui a la iglesia. When I look at verse 17, cuando miro el versículo 17, my heart absolutely thrills over Asaph's discovery. Mi corazón realmente se goza por este descubrimiento de Asaf. Notice again, noten de nuevo, 16, when I pondered to understand it, it was troublesome in my sight. En versículo 16, cuando empecé para saber esto, fue duro trabajo para mí, o sea, a vista mía. Pay close attention to the first word in verse 17, until. Y ponga atención a la primera palabra del versículo 17, hasta. Until I came into the sanctuary of God. Hasta que entrando en el santuario de Dios. And so here's Asaph at home, covers over his head. Aquí está Asaf en su casa con la cubierta, su sábana sobre su cabeza. Listening to himself. Escuchándose a sí mismo. Talking himself out of believing in the goodness of God. Tratando de hablarse para desmentir la bondad de Dios. And the justice of God. Y la justicia de Dios. He works himself up into a state of doubt and even close to unbelief. Y llega un punto ya de duda y de incredulidad. And he says, it was killing me until I went to church. Y dijo, esto me está matando hasta que fui a la iglesia. In other words, what actually saves Asaph, en otra palabra, ¿qué es lo que realmente salva a Asaph? Is that he uses the means of grace. Es que utiliza los medios de la gracia. He goes to the sanctuary of God. Él va al santuario de Dios. He goes to the place where God dwells. Él va al lugar donde mora Dios. He goes to the place where God promises to meet with his people. Él va al lugar donde Dios promete encontrarse con su pueblo. Now notice again the last line of verse 17. Ahora noten la última línea del versículo 17. Then I perceived their end. Entonces comprendí el fin de ellos. It was as Asaph got out of himself and went to God. Es como si Asaph hubiera salido de sí mismo y hubiera ido a Dios. That his faith began to revive. Que su fe comenzó a revivir. It was in the light of God's presence. Era a la luz de la presencia de Dios. It was in the utilization of the means of grace. Era la utilización de los medios de la gracia. That God began to remind Asaph of things he already knew. Que Dios comenzó a recordarle a Asaph de cosas que ya él sabía. And so Asaph goes to the house of God. Así es que Asaph va a la casa de Dios. And maybe somebody stood up to read a psalm. Y tal vez alguien se levantó para leer un salmo. Maybe somebody stood up and led in a song. Tal vez alguien se levantó y dirigió un cántico, un himno. Maybe one of the priests stood up and preached the word. Tal vez un sacerdote se levantó y predicó la palabra. Asaph doesn't tell us in particular. Asaph no nos dice de forma particular. But he says it was going to the house of God. Pero dijo que yendo a la casa de Dios. That brought light to his own heart. Fue lo que trajo luz a su propio corazón. Brothers and sisters, this is how God works. Hermanos y hermanas, es así como Dios obra. As he went to the house of God, he had a realignment and a reorientation. Al ir a la casa de Dios, tuvo una realineación, una reorientación. God set his perspective straight. Dios puso su perspectiva recta. God ordered his priorities Dios once again. Ordenó sus prioridades de nuevo. And it was Asaph's faith and his emotions. Y fue la fe y las emociones de Asaph. That began to have a firm footing under him once again. Que comenzaron a darle una cimentación, una base firme otra vez. Asaph began to experience a shift. Asaph comenzó a experimentar un cambio. As he worshiped God. En la medida que adoraba a Dios. What a lesson for us. Qué lección para nosotros. When we enter into the presence of God. Cuando entramos en la presencia de Dios. With God's people. Con el pueblo de Dios. Under God's appointed means. Bajo los medios designados por Dios. When God is at the center, cuando Dios está en el centro, we see things as they really are. Vemos las cosas como realmente son. Out there in the world, allá fuera en el mundo, they talk about that being the real world. Ellos hablan de que ese es el mundo verdadero.
That's not the real world. Ese es el mundo real. That's a world where they ignore God. Ese es el mundo donde ignoran a Dios. That's the world where they don't acknowledge God. Ese es el mundo donde no reconocen a Dios. And any place where God is not acknowledged y en cualquier lugar donde Dios no es reconocido, is missing reality. Están dejando de percibir la realidad. As we gather in this place, a nosotros reunirnos en este lugar, as God's people, como el pueblo de Dios, under God's word, bajo la palabra de Dios, we actually get a perspective on ultimate reality. Realmente obtenemos la perspectiva de la realidad final, real. We see things as they really are, vemos las cosas como realmente son, because we're knowing God as He really is. Porque estamos conociendo a Dios como realmente Él es. And when you begin to know God as He really is, y cuando comienza a conocer a Dios como Él realmente es, doesn't mean you get to figure everything out. Eso no significa que va a descifrar todas las cosas. Doesn't mean that you comprehend everything. No significa que va a comprender todas las cosas. But what it does mean, pero lo que sí significa, is that you begin to understand the most important things. Es que va a comenzar a entender las cosas más importantes. You begin to see things va a comenzar a ver las cosas as they really are. Como realmente son. Now, the amazing thing to me, ahora lo asombroso para mí, is that when people get into the condition that Asaph was in, es que cuando la persona cae en la condición en que estaba Asaph, one of the last things that they want to do, una de las últimas cosas que quieren hacer, is what? Es que. One of the last things you want to do is go to church. That's right. One of the last things you want to do is go to church. Una de las últimas cosas que usted desea hacer es ir a la iglesia. And so we'll miss somebody for a number of weeks at church. Así que vamos a echar de menos a una persona por unas cuantas semanas en la iglesia. And I'll go and visit them. Y voy a ir a visitarlo. And I'll say, where have you been? Y le diré, ¿dónde has estado? Well, pastor. Bueno, pastor. I've been having a difficult time. He tenido un tiempo bastante difícil. My faith has been very weak. Mi fe ha estado bastante débil. I've been depressed. He estado deprimido. I've been suffering. He estado sufriendo. And so I didn't feel like going to church. Así que no tenía ganas de ir a la iglesia. The carnal side of me wants to say, la parte carnal en mí quiere decir, you dummy. Tú eres un idiota. If you're sick, si estás enfermo, you go to the hospital. Vas al hospital. If you're not feeling well, no you go to the doctor. Bien, vas al doctor. Why in the world would you stay away? ¿Por qué te estás manteniendo alejado from the only place where you're going to get better? Del único lugar donde te vas a sentir mejor. And so here's Asaph. Así que aquí está Asaph. And this is just again my imagination. Y esta no es mi imaginación. There's Asaph under his covers. Ahí está Asaph bajo su sábana. And he's listening to himself. Y está escuchando a sí mismo. By the way, you should talk to yourself, not listen to yourself. Ahora, usted debe de hablarse a sí mismo, no escucharse a sí mismo. And he hears at his door. Y escucha su puerta que le están tocando. Come in. Entre. Asaph, where have you been? Asaph, ¿dónde has estado? It's the Lord's day. Es el día del Señor. Weren't you going to go to church? ¿No vas a ir a la iglesia? Asaph says, Asaph dice, well, I wasn't feeling like it. Bueno, yo no me estaba sintiendo con ganas. I've heard everything old Pastor Santana has ever said before. He escuchado todo lo que Pastor Santana ya ha dicho. Nothing new. Nada nuevo. I'm going to stay home and listen to myself. Me voy a quedar en casa y voy a escucharme a mí mismo. And that loyal friend says, get up and get dressed. Y ese amigo leal le dice, levántate y vístete. We're going to the house of God. Vamos a ir a la casa de Dios. And so he gets Asaph and takes him by the arm and enters the house of God. Así es que toma a Asaph de la mano y se lo lleva y entra a la casa de Dios. And there the choir begins to sing. Ahí el coro comienza a cantar. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Sublime gracia que salvó un pecador como yo. I once was lost and now I'm found. Estaba una vez perdido y fui hallado, fui encontrado. Was blind, but now I see. Estaba ciego, pero ahora veo. And Asaph starts to remember. Y Asaph comienza a recordar.
You know, there was a time when I didn't see. Usted sabe, hubo un tiempo que yo realmente no podía ver. But Jesus has opened my eyes. Pero Jesús me abrió los ojos. And then the pastor gets up and opens up to a familiar text. Y luego el pastor se levanta y abre un texto familiar. Maybe it was even Psalm 23 that morning. Posiblemente era el Salmo 23 esa mañana. The Lord is my shepherd, I shall not want. Jehová es mi pastor, nada me faltará. And Asaph began to remember once again. Y Asaph comenzó a recordar una vez más. That God is enough. Que Dios es suficiente. And notice what he says. Y nota lo que dice. I perceived their end. Yo percibí su fin. Comprendí su fin. Notice Asaph doesn't say. Noten que Asaph no dice. I went to the house of God and heard, I am blessed. Fui a la casa de Dios y escuché, yo soy bendecido. He said, I went to the house of God. Él dice, yo fui a la casa de Dios. And God opened my eyes to think about eschatology. Y Dios abrió mis ojos para pensar en escatología. What's going to happen at the end? ¿Qué va a pasar al final? What's going to happen at the end for the wicked? ¿Qué va a pasar al final para el impío? What I love about Psalm 73, lo que amo del Salmo 73, is that it is the character of God, es que es el carácter de Dios, and the doctrine of what happens at the end, y la doctrina de lo que va a pasar al final, that rescued Asaph's faith, que rescató la fe de Asaph. Now, ahora, worship, la adoración, the means of grace, los medios de la gracia, going to God in God's way, yendo a Dios a la manera de Dios, brought a clarity to his heart and mind. Trajo una claridad para su corazón y su mente. He stopped listening to himself. Ya dejó de escucharse a sí mismo. And started listening to the living God. Y comenzó a escuchar a Dios vivo. It's not as if all of his nagging questions disappeared. No es como si todas esas preguntas necias comenzaron a desaparecer. But he realized that God was enough. Pero se dio cuenta de que Dios era suficiente. Brothers and sisters, hermanos y hermanas, there are some of you tonight and you are struggling. Hay algunos de ustedes esta noche que están realmente luchando. And some of you are suffering. Y algunos de ustedes están sufriendo. What God has for us tonight is simple. Y lo que Dios tiene para con nosotros esta noche es sencillo. He is enough. Él es suficiente. You may not have the riches of the wicked. Tal vez usted no tenga las riquezas del impío. You may not have the abundance of the evil. Tal vez no tenga la abundancia del malvado. You may have a hard, hard life. Usted puede tener una vida bastante dura. And you try to be a good husband, you try to be, oh, this is a singles conference, never mind. Pero está siendo un buen esposo, pero tengo una apariencia de soltero, o sea que no aplica. You try to be an upright man or an upright woman. Usted trata de ser un hombre justo, una mujer justa. You seek to live by God's truth. Trata de vivir por la verdad de Dios. You seek to do things God's way. Procura hacer las cosas de la manera de Dios. You really have a heart to glorify God. Realmente tiene un corazón con el deseo de glorificar a Dios. And you look at the people around you. Y ve a las personas a su alrededor. And they lie and they cheat and ellos they steal. Mienten, y engañan, y roban. And yet they have a nicer car than you. Y, sin embargo, tienen un carro mejor que el suyo. And live in a better house than you. Viven en una casa mejor que la tuya. And have a better job than you. Tienen un mejor trabajo que el tuyo. This is real life stuff. Esto es cosa real de la vida. There was a man in our church. Hay un hombre en nuestra iglesia. Who laid floors. Que ponía pisos. So he worked on his knees all day long. Así que trabajaba de rodillas prácticamente el día entero. And he worked hard. Y trabajaba duro. And he was honest. Y era honesto. Put in a full day's work. Ponía un día completo de trabajo. And yet the man that he worked for, sin embargo, el hombre para con quien él trabajaba, was very, very wealthy. Era muy rico. Drove a very fancy car. Manejaba un carro de lujo. Didn't button his shirt all the way to the top. No se abotonaba la camisa hasta arriba. He wore the chains around his hairy chest.
utilizaba las cadenas sobre su pecho velludo. Was unfaithful to his wife. Era infiel a su esposa. Cheated in business. Engañado en los negocios. And yet seemed to be having the time of his life. Y pareciera que de todas maneras parecía que estaba pasando muy bien en su vida. Make no mistake about it. No se equivoquen con eso. The man who only has Christ. El hombre que solamente tiene a Cristo. Has more. Tiene más. Than the man who has all the riches of this world. El hombre que tiene todas las riquezas de este mundo. The one who has God alone. El hombre que tiene a Dios solamente. Has no less. No tiene menos. Than the one who has everything and God. Aquel que tiene todas las cosas más Dios. Brothers and sisters, let us learn the lesson of Asaph. Hermanos y hermanas, aprendamos la lección de Asaph. And remember that God is enough. Y recordemos que Dios es suficiente. There are some of you, you have not learned that lesson at all in life. Algunos de ustedes quizás no han aprendido esa lección para nada en la vida. Your heart is filled with coveting. Su corazón todavía tiene, siente avaricia. In fact, last night as we looked at the description of the wicked, de hecho, anoche cuando estábamos viendo la descripción del impío, you saw yourself in some of those descriptions. Usted se vio a sí mismo en alguna de esas descripciones. And you think that real happiness, usted cree que la verdadera felicidad, is going to be a little bit more money, va a ser un poquitico más de dinero, finding a really pretty wife or handsome husband, encontrar una esposa muy hermosa, muy bonita, o un esposo bastante hermoso, finally driving a really nice car, finalmente manejando un carro bastante lujoso, and you know you can find all of those things and more. Y sabe, puede encontrar todas esas cosas y aún más. But if you do not know Jesus Christ, pero si no conoce a Cristo Jesús, those things will prove empty in the end. Esas cosas van a resultar vacías al final. Listen to the testimony of those who have had it all in this life. Escuchen el testimonio de aquellos que lo han tenido todo en esta vida. Whether it is athletic success, ya sea éxito en or business success, o éxito en los negocios, they say at the end of the day, dicen al final del día, there's still a hole in your heart. Hay un hueco, un hoyo en su corazón. Until Jesus Christ lives in you, hasta que Cristo viva en usted, by faith alone, por fe solamente, you will never be a contented person. Nunca va a ser una persona con contentamiento. And so for those of you who are without Christ, así que ustedes que están sin Cristo, I want to offer you Jesus Christ tonight. Quiero ofrecerles a Cristo esta noche. He is a worthy and able Savior. Eres un Salvador maravilloso, capaz. He is a friend for sinners. Es un amigo de los pecadores. Maybe you're here and you have done some of the terrible things listed in Psalm 73. Tal vez usted está aquí y ha hecho alguna de las cosas terribles listadas aquí en el Salmo 73. The blood of Jesus can wash away all of your sins. La sangre de Cristo puede lavar todos esos pecados. No matter what you've done. No importa lo que usted haya hecho. No matter how vile your offenses. No importa lo sucio que ha sido su ofensa. Maybe you've done things that you are so ashamed and embarrassed of. Tal vez ha hecho cosas por las cuales se siente tan avergonzado. That you would rather die than anybody know. Que preferiría morir antes de que alguien lo supiera. Jesus Christ can take away your sins. Cristo Jesús puede quitarle su pecado. And he can satisfy your heart. Y puede satisfacer su corazón. And he can give you a joy and a happiness. Y puede dar un gozo y un contentamiento, una felicidad. In this life and the life to come. En esta vida y en la vida venidera. That the riches of this world will never give you. Que las riquezas de este mundo nunca le van a dar. For those of you who know Jesus. Para aquellos de ustedes que conocen a Cristo. Asaph's message to us is clear. El mensaje de Asaph es bastante claro. Don't listen to yourself. No se escuchen a sí mismos. We are not safe guides. Nosotros no somos guías seguras. Listen to God. Escuchen a Dios. Go to God. Vayan a Dios. Go to God in God's ways. Vayan a Dios a la manera de Dios. And you will find van a encontrar that God will remind you que Dios le va a recordar again and again una y otra vez that He is indeed enough. Que Él es realmente suficiente. I am so thankful. Yo estoy tan agradecido for one day in seven. Por un día de siete. Where God has told us. Donde Dios nos ha dicho.
Here's your opportunity to get your bearings again. Aquí está su oportunidad para volver a tomar su su balance, su equilibrio. Here is your opportunity to be realigned once again. Aquí está su oportunidad para realinearse otra vez. And so, beloved, y así, amados, God is enough. Dios es suficiente. Let's pray. Vamos a orar. Father, we thank you for Asaph's discovery. Padre, te damos las gracias por el descubrimiento de Asaph. And we thank you for your amazing grace. Y te damos las gracias por tu gracia sublime. And Father, we pray for those who are without Christ. Y oramos por aquellos que están sin Cristo. We pray that you would cause them to hunger and thirst for Jesus. Oramos porque les des un hambre y una sed por Jesús. And that you would satisfy them by faith. Y que lo puedas satisfacer con la fe. And Father, we pray for your people. Y oramos por tu pueblo. Who are struggling along. Que están luchando. Father, we ask that you would remind all of us tonight. Padre, te pido que nos recuerdes a todos nosotros esta noche. That it is going to you. Que es yendo a ti. That brings us light and life. Que nos trae luz y vida. Father, we thank you that you are sufficient. Padre, te damos las gracias porque tú eres suficiente. And we ask that you would glorify yourself. Y te pedimos que te glorifiques a ti mismo. In each one of our lives. En cada una de nuestras vidas. Through Jesus Christ our Lord. Por Cristo Jesús nuestro Señor. Amen. Amén.